El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. A ustedes, nuestros televidentes, que son además nuestra razón de ser, les damos una cordial bienvenida a la emisión de hoy jueves, aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. Todos nuestros periodistas, personal técnico, bajo la dirección de Diego Fernando Ramos, continuamos trabajando para llevarles a ustedes la más completa información de nuestra ciudad, el Valle Colombia. Usted nos sintoniza a esta hora a través del canal 2 de Legón Telecomunicaciones y también puede vernos a través de nuestro streaming vía Facebook. Síganos en nuestras redes sociales porque nos encuentran, además de Facebook, en Instagram y YouTube como @CNCPalmira. Así que después de la introducción, es momento de comenzar con toda la información, con el inicio de nuestro primer segmento informativo. Me encuentro en el corregimiento de Talones, en el sector de Los Eibos, donde por primera vez se da inicio al mercado campesino, gracias al grupo Agrocaminos, donde ellos manifiestan pedir apoyo a través de la administración municipal. Es de gran importancia porque en este momento estamos haciendo una alianza entre los pequeños productores, evitando los intermediarios y generando un modelo no solo de desarrollo social y comunitario, sino de entradas económicas para ellos. A la alcaldía esperamos que nos tienda la mano. Esta es la primera experiencia, la teníamos incubando hace un año y esperamos que de parte de la administración municipal haya el apoyo, no solo desde el aspecto logístico, sino en cuanto a los procesos y programas que se tienen directamente de la Secretaría para este tipo de actividades como son los mercados campesinos. Nosotros tenemos los productos variados de la región, tenemos verduras, tenemos hortalizas que son de las regiones, cítricos y pues también tenemos adicionales, pues la papa. Pues. Queremos invitar a todas las personas de nuestras comunidades aledañas, entre ellas Tienda Nueva, Tablones, Bolivia, El Pomo, el mismo Rosario donde estamos ubicados y la parte alta también de la zona hacia Tenerife, para que se vinculen no solo al proceso productivo y de venta, sino a la compra como usuarios de este nuevo modelo donde les llega el producto directamente del productor a sus manos sin intermediarios y sin IVA. Muchas gracias. Mucha atención que en Palmira continúa el pico y cédula como venía desarrollándose en los últimos días. A continuación les recordamos exactamente cómo viene funcionando esta medida en la ciudad de Palmira. La actual y por demás crítica situación de salud pública por la que pasa gran parte del país y de la que Palmira no ha estado exenta, ha obligado a continuar con la medida de pico y cédula que fue reajustada desde el 1 de julio. Así lo ha dado a conocer el secretario de Seguridad y Convivencia, Álvaro Arenas, quien le insiste a la comunidad a que se protejan, acatando y respetando las medidas de contingencia. Así las cosas, la medida de pico y cédula que regía hasta ayer fue extendida hasta el 31 de julio. A continuación, le recordamos a la comunidad la manera en que viene operando. Los lunes y jueves podrán circular las personas con cédulas terminadas en 1, 2 y 3. Los martes y viernes podrán hacerlo quienes tengan documentos terminados en 4, 5 y 6. Los miércoles y sábados podrán circular las personas con cédulas terminadas en 7, 8, 9 y 0. Asimismo, continuará la restricción total a personas los días domingos. Se invita a la comunidad a estar atenta a las determinaciones que se puedan tomar para el puente festivo, dado que se han venido presentando hechos que ponen en riesgo la salud pública de los palmiranos, todo debido al mal comportamiento de algunos ciudadanos que parecen no entender las dimensiones de la actual situación. La remodelación de la cancha de la institución educativa de Tablones fue una obra que se emprendió durante la administración de Jairo Ortega Zamboní. Al final de esta, la obra, que ya tiene los presupuestos asignados, nunca fue concluida. La comunidad está esperando que la nueva administración de Óscar Escobar dé conclusión a la obra y la entregue al servicio para la comunidad. Estamos muy preocupados porque ya llevamos 6 meses
de esta nueva administración, pues le hacemos el llamado al alcalde Óscar Escobar, pues, para que nos colabore, ya que esta obra se empezó en la administración pasada del doctor Jairo Ortega Zamboní, aquí en el Colegio de Tablones, donde pues se pudo remodelar lo que fue la cancha de microfútbol con una cubierta, pero hasta el momento pues nos falta pues, lo que tiene que ver con la energía, lo que tiene que ver con las zonas verdes y lo que tiene que ver con el canal también, que tenemos una problemática. Entonces le hacemos el llamado al alcalde Óscar Escobar, pues, para que nos ayude en esa situación, ya que nosotros pues, estamos muy ilusionados, llevamos muchos años esperando este gran proyecto, esta cancha de microfútbol, y no solamente para jugar microfútbol, es una cancha multiservicios, donde puede hacer pues, actividades de ejercicio, se pueden hacer actos culturales, se pueden hacer reuniones para nuestra comunidad. Entonces le hacemos llamado pues, al alcalde pues, para que nos ayude en esa situación, para que vengan y verifiquen a ver cómo está lo del contrato, pues, para que la comunidad pueda disfrutar de esta cancha y nos puedan entregar la cancha pues, aquí al Colegio de Tablones y a la Junta Comunal de Tablones. Pues hermano, la comunidad se ilusionó, ¿no?, con la reinstalación de la cancha de micro que queda ubicada dentro del colegio. Y al parecer la obra ha quedado inconclusa. Desde la administración pasada pues, se venía adelantando una obra la cual la comunidad estaba ansiosa por inaugurar, y con el cambio de administración pues la obra ha quedado parada, no sabemos qué es lo que ha pasado. Y como ustedes pueden ver, lo de la iluminación de la cancha y lo de algunos pequeños detalles no se terminaron de hacer, que nosotros necesitamos saber en qué proceso está, porque no sabemos qué pasó con los recursos. Se dice que estaba totalmente pago la terminación de la obra completa, y en el momento no se pusieron las luminarias, no tiene energía, y pues pasa y pasa el tiempo y no tenemos una respuesta hacia ello. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Iván Duque en horas de la mañana anunció que el tercer día sin IVA fue suspendido. El día sin IVA ha demostrado ser una herramienta que contribuye a reactivar la economía y el empleo. Sin embargo, ante medidas que aplicaremos con gobernantes locales para enfrentar la pandemia, aplazaremos el tercer día sin IVA, buscando el mayor beneficio para los colombianos. Esta decisión fue tomada con bastante sorpresa, pues a pesar del aumento de contagios, el presidente había defendido la jornada durante su habitual programa de las 6 de la tarde, donde dijo que no había información que probara que el día sin IVA aumentó los casos de COVID-19. La decisión fue tomada después de que distintas regiones en el país acordaran nuevas restricciones durante el próximo puente ante el incremento de contagios del coronavirus. Antioquia, Bogotá y Cali ya habían anunciado medidas que restringirán la movilidad de los ciudadanos. La jornada estaba programada para este domingo 19 de julio, después de los otros dos días sin IVA que se habían desarrollado en el país con algunas dificultades. El primero de esos fue el viernes 19 de junio, en donde se registraron grandes aglomeraciones en algunas ciudades, a lo que el presidente respondió que esas aglomeraciones se habían presentado quizá porque en los establecimientos comerciales no se prepararon bien. Además, dijo que el hecho que los casos estén aumentando también es responsabilidad de todos, ya que puede que existan medidas, pero hay quienes están haciendo caso omiso de estas. También porque la ciudadanía no tuvo en esos lugares disciplina, pero después cuando vemos los datos con las tasas reproductivas, afortunadamente nos damos cuenta que esas tasas reproductivas no guardan una correlación, por ejemplo, con ese día. Ahora, eso no quiere decir que nosotros digamos, es que no pasó nada, no, hay que corregir, hay que aprender de las cosas buenas como se aprendió y hay que aprender de las cosas malas para que nunca más se vuelvan a repetir. Pero mire, por ejemplo, cosas que nos hemos encontrado en otras ciudades, las fiestas que se presentaron en ese fin de semana, más de 3.000 fiestas, pues por supuesto también traen efectos, y eso es lo que nosotros estamos leyendo todos los días. Pero no es salir a echarle la culpa del contagio no la tiene el comerciante, no la tiene el alcalde, no la tiene el gobernador, no la tiene el presidente, es de todos, porque podemos tomar la mejor medida, pero si no hay distanciamiento, entonces ahí borramos con el codo lo que hacemos con la mano. Nosotros podemos tomar la mejor medida, pero si el tapabocas nos lo ponemos en la barbilla y nos acercamos al compañero, o si no nos lavamos las manos, o si llegamos a la casa después de mercar o de trabajar y cogemos de abrazo y beso a toda la familia después de haber estado exponiendo nuestra ropa a lo largo del día, y llega un niño chiquito y abraza al papá con la ropa que viene de haber estado
por toda la ciudad saludándose o sentándose, en fin. Para el 3 de julio, segundo día sin IVA, no permitieron la compra presencial de electrodomésticos, computadores y celulares. Esas transacciones finalmente se realizaron de manera virtual. Sin embargo, a pesar que no se registraron largas filas como en el primero, sí reportaron varias denuncias de demoras en la compra por las plataformas digitales de los almacenes de cadena. Según información, durante cada uno de los días de la excepción del impuesto, se registraron ventas superiores a los 4 billones de pesos. Y de esta forma vamos terminando con nuestro primer segmento informativo. Hacemos una pausa y en breve estaremos de regreso con ustedes, así que continúen con nosotros que ya volvemos. Quédate en casa. Recuerda que debes cuidarte y cuidar a tu familia. De esta forma le ganaremos la batalla al virus. En AquaOccidente continuamos trabajando para garantizarte lo esencial. Que al abrir la llave tengas agua potable para lavar tus manos, preparar los alimentos, cepillarte, lavar la ropa, hidratar a tu familia y cuidar de tu hogar. Detrás de este recurso vital hay un gran número de personas comprometidas con su trabajo, que se levantan día a día para hacer posible que el sistema de acueducto siga funcionando correctamente. Puedes estar tranquilo. Seguimos activos para tu bienestar y lo hacemos con toda responsabilidad. Hoy, más que nunca, necesitamos de tu apoyo para continuar. Cuando pagas tu recibo de acueducto y alcantarillado, nos permites seguir trabajando, retribuir a nuestros colaboradores, realizar el mantenimiento a las redes, comprar insumos, materiales, herramientas y todo lo necesario para seguir operando. Mientras puedas hacerlo, paga a tiempo tu factura. Quédate en casa y disfruta de tu familia. Nosotros seguiremos trabajando para que sigas teniendo servicios de excelente calidad. Aunque todo esté cambiando, seguiremos a tu lado. AquaOccidente. Entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Superservicios. A Palmira Bonita llegó el combo premium. Base cama, colchón ortopédico premium y dos almohadas. Antes, 1,100,000 pesos. Precio de super oferta, 880,000 pesos. Pregunte por esta espectacular promoción que solo Palmira Bonita tiene por tiempo limitado. WhatsApp 315-235-9946. Facebook.com, Palo Bonito. Instagram, @palmira.bonita. No nos fuimos, nos transformamos. Palo Bonito es ahora Palmira Bonita.
es el momento donde nuestros operarios en Veolia cuentan contigo. Son más de 7.000 familias que también están superando esta emergencia gracias a tu pago oportuno. Ayúdanos a seguir prestando nuestros servicios esenciales. Cuenta con nosotros, que en Veolia contamos contigo. Servimoto CDA, sede Carrera 19, Avenida 19, número 3993, teléfono 280-4136, sede 42, calle 42, número 34B63, teléfono 283-4080, Servimoto CDA. Grisals, outlet de lentes y monturas. Continuamos brindando atención para consultas de optometría prioritaria. Contamos con amplias instalaciones para brindar una atención con las más altas medidas de seguridad. Programe su consulta o reciba asesoría a nuestro celular y WhatsApp 301-493-6969. Grisals, calle 32, número 2766, Palmira. Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAT. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos. Envía y recibe giros al instante. Todo esto en Gane Palmira, una red de servicios a tu alcance. Óptica Mundo Visión Valle, nos reinventamos. En Óptica Mundo Visión Valle regresamos e hicimos cambios para atenderte y al mismo tiempo cuidarte. Programa tu cita al 301-493-6969. Estamos atendiendo consulta en optometría y urgencias oculares. Óptica Mundo Visión Valle en Palmira, carrera 28, número 3238. También en Rosso, El Cerrito y Candelaria. Encuéntranos en Facebook, Óptica Mundo Visión Valle. CRC Palmira, Centro de Reconocimiento de Conductores, calle 47, número 34C37, líneas de atención 281-7517, 315-207-4640. CRC Palmira, Centro de Reconocimiento de Conductores. Estamos de regreso para que le demos inicio a nuestro segundo segmento informativo. Desde la semana anterior se iniciaron los trabajos de adecuación del caño Carlina y los tres pontones auxiliares para la oxigenación de la laguna de Sonso, de acuerdo a una sentencia judicial que profirió y ordenó la adecuación y recuperación de nuevo de este sector de la vía entre Buga y el puente de Cauca, en el sector del Porvenir. Óscar Armando Chávez, quien es el presidente de la interventoría, nos va a hablar precisamente de lo que hoy se está realizando frente a la poda y tala de la zona arbórea que se encuentra en este sector y de lo que se va a hacer lógicamente en reposición a algunos árboles que van a ser retirados de este sector. Óscar Armando, bienvenido, ¿y qué están haciendo? Pues realmente, dentro de la adecuación de la laguna de Sonso, que es la construcción básicamente de cuatro puentes, un puente principal y tres pontones auxiliares que van a realizar, digamos, el paso de la laguna a través de la carretera nacional. Inicialmente arrancamos haciendo trabajos de tala y poda. Hay que aclarar que la tala solamente corresponde a los árboles que están dentro de los puentes auxiliares. La poda se hace realmente por el tema del desvío del tráfico, porque se va a trabajar siempre a medias calzadas. Es importante aclarar que los desvíos se realizan, siempre va a haber tráfico, se va a hacer paso alternado de los vehículos. Esto está ya estipulado dentro del PMT porque no se permite el cierre total de la vía. En este momento se realiza la tala de los puentes auxiliares y tenemos para eso un permiso. El contratista tiene un permiso para realizar esta misma poda otorgado por la CBC. En compensación a toda esta, a la tala y la poda que se va a realizar un aislamiento En la zona alta de la Magdalena del municipio de Buga, que consiste en el aislamiento de zonas protegidas de unas cuencas que tiene la CBC como de manera de protección. Esta compensación consta de 1.150 metros lineales de posteadura plástica, que es realmente lo que se va a hacer a manera de compensación. Óscar Armando, frente a la contratación, frente al tiempo, ¿de qué estamos hablando? Realmente contractualmente el contratista tiene plazo hasta el 2 de noviembre del presente año. Tiene para sus terminaciones en este momento. Bueno, se va a hacer el caño Carlina, se va a recuperar porque ya existe y los auxiliares también se van a adecuar.
Sí, dentro de, digamos, los estudios que han realizado la misma CBC en conjunto con el INVIAS, se tomó la determinación de que no necesariamente se había que construir unos puentes auxiliares para, hacer un alivio, una recuperación paulatina de la laguna de Sonso. Esto es que... Colombia celebra 200 años de independencia. Es así como en la costa pacífica, en el Valle del Cauca, en la ciudad de Palmira, reposan sobre sus latitudes el principio de lo que hoy es nuestro departamento antes de esa liberación. La hacienda Belén, como todas las haciendas del Valle del Cauca, todas son parte o fueron parte de entregas de tierra que hizo el comandante Belalcázar a sus alféreces y personas importantes que vinieron desde Quito en la comisión que nos descubrió y fundó. Se llamaban las tierras y haciendas de la banda derecha del río Cauca. Charles Belden es un ingeniero norteamericano, cuñado de Santiago Eder, relacionado directamente con el ingenio Manuelita. Y es él, inspirado en su origen americano, quien empieza la construcción de esta hacienda con una arquitectura republicana que se caracteriza básicamente por las columnas altas, puertas altas, techos muy altos, lo que para la época era sinónimo de poderío, de alcurnia. La historia, pues, de esta hacienda está ligada al desarrollo económico de nuestra ciudad y del Valle del Cauca, pues, la cual se ha basado básicamente, pues, en el cultivo de la tierra y hacia los últimos años el cultivo de la caña de azúcar. Aquí en el Valle del Cauca teníamos problemas. No teníamos aguas superficiales. Teníamos aguas en los zanjones, que normalmente los zanjones están 5 o 10 metros por debajo de la rasante de acá, o sea, de los suelos agrícolas. Entonces hicieron este tipo de acueductos. Ese modelo que ustedes ven aquí, este es un acueducto romano hecho por esclavos indios y negros bajo las direcciones de la comunidad jesuita. Esto es hecho todo en ladrillos. Los ladrillos fueron amasados y cocinados en el sitio. Usted tenía que empezar a ubicar en la finca una parte donde hubiese arcilla que sirviera para eso. Lo cocinaban y lo hacían. Los acueductos romanos tenían unos pilares que llegaban hasta la cima y el acueducto pasaba por debajo de ellos. Como pueden ver aquí, pues no se sigue esa arquitectura o esa ingeniería que tenía la arquitectura romana, pero sigue cumpliendo con las funciones de un acueducto romano, que era transportar el agua hasta cierta zona. Este es muy antiguo y se ve que tuvo varias reparaciones porque fue un experimento que hicieron y así comenzaron a trabajar. Entonces aquí tras los hacendados traían sus señores y sus indígenas y sus cosas. Decía, vea, yo los traigo aquí, yo necesito que usted me le enseñe a cultivar la caña de azúcar, que usted me le enseñe a moler, a saber cómo hago panela y cómo hago azúcar. Este canal tiene 1 kilómetro de largo y está hecho a nivel. Estas eran las dos compuertas. Entonces imagínate, esto era un lago, una represa de 1 kilómetro de largo y están las dos compuerticas. Usted abría una y el agua salía a una gran presión que golpeaba la rueda Pelton y empezaba, pues, le transmitía el movimiento a la parte mecánica del trapiche y este movía las masas y estaba la caña ya exprimiéndose. Hay que valorar que ese patrimonio viene de una gran tecnología del Imperio Romano, traída a nuestro sector, que es de la América y al Valle del Cauca. Por eso es que hay que valorar ese patrimonio y tenerlo en cuenta siempre.
Y así de esta manera terminamos con nuestro segundo segmento informativo. Hacemos una pausa y al regreso a la parte final de esta emisión de CNC, el enlace de las noticias Palmira. Continúen con nosotros. A Palmira Bonita llegó el combo premium. Base cama, colchón ortopédico premium y dos almohadas. Antes, 1,100,000 pesos. Precio de super oferta, 880,000 pesos. Pregunte por esta espectacular promoción que solo Palmira Bonita tiene por tiempo limitado. WhatsApp 315-235-9946. Facebook.com, Palo Bonito. Instagram, @palmira.bonita. No nos fuimos, nos transformamos. Palo Bonito es ahora Palmira Bonita. Con Veolia hacemos equipo. Desde el primer día de esta emergencia hemos estado comprometidos contigo a través de la prestación de nuestros servicios esenciales, que continúan gracias a tu pago oportuno. Cuenta con nosotros, que en Veolia contamos contigo. Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición, sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el restaurante Ricuras puede disfrutar de toda la culinaria criolla a la carta, además de nuestro exquisito servicio ejecutivo. Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272, calle 30, número 3216, Palmira. Grisals, outlet de lentes y monturas. Continuamos brindando atención para consultas de optometría prioritaria. Contamos con amplias instalaciones para brindar una atención con las más altas medidas de seguridad. Programe su consulta o reciba asesoría a nuestro celular y WhatsApp 301-493-6969. Grisals, calle 32, número 2766, Palmira. Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAT. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos. Envía y recibe giros al instante. Todo esto en Gane Palmira, una red de servicios a tu alcance. Servimoto CDA, sede Carrera 19, Avenida 19, número 3993, teléfono 280-4136, sede 42, calle 42, número 34B63, teléfono 283-4080, Servimoto CDA. Óptica Mundo Visión Valle, nos reinventamos. En Óptica Mundo Visión Valle regresamos e hicimos cambios para atenderte y al mismo tiempo cuidarte. Programa tu cita al 301-493-6969. Estamos atendiendo consulta en optometría y urgencias oculares. Óptica Mundo Visión Valle en Palmira, carrera 28, número 3238. También en Rosso, El Cerrito y Candelaria. Encuéntranos en Facebook, Óptica Mundo Visión Valle. Funeraria Palomino. Ofrecemos servicios exequiales y de velación en nuestras tres salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención 285-9520 y al 317-784-4669 vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino en Palmira, carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino, desde 1934, al servicio de los palmiranos. CRC Palmira, Centro de Reconocimiento de Conductores, calle 47, número 34C37, líneas de atención 281-7517, 315-207-4640. CRC Palmira, Centro de Reconocimiento de Conductores. Y así de esta manera vamos terminando por este jueves la emisión aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. A ustedes, nuestros televidentes, que son además nuestra razón de ser, les invitamos para que estén muy atentos y conectados con nosotros. Contáctense a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram, en Facebook y en YouTube como @CNCPalmira. También les invitamos para que estén atentos a nuestra señal. Tenemos mucho más para darles a través del canal 2 de Legón Telecomunicaciones y también a través de nuestro streaming vía Facebook. Todos los periodistas del canal CNC, apoyados en nuestro personal técnico y con la dirección de Diego Fernando Ramos, continuaremos trabajando para llevarles a ustedes la más completa información de nuestra ciudad, el Valle de Colombia. Sigan en sintonía con nosotros. La invitación es para que nos volvamos a encontrar en una próxima oportunidad. Muchas gracias.